Este es Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. Su juicio, en 1961, marcó varios hitos. Fue la primera vez que testificaron sobrevivientes de los campos de concentración. Y fue el primer criminal nazi juzgado en Israel y el único ejecutado en este país. Eichmann había sido un actor clave en la organización del exterminio de millones de judíos. Tras pasar varios años oculto en Argentina, el exoficial de las SS fue capturado por agentes israelíes en 1960. Para ese entonces no habían pasado más que 15 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y el mundo aún no había asimilado la dimensión del genocidio. Pero ¿quién fue Adolf Eichmann y cómo fue la operación secreta que lo llevó de Argentina a Israel? Eso te lo contamos en este video. Vayamos atrás en el tiempo, hasta 1932, el año en que Eichmann se afilió al Partido Nacional Socialista en Austria. Ya con Hitler en el poder, el joven nazi se convirtió rápidamente en un miembro destacado de la Schutzstaffel, las fuerzas de seguridad alemanas más conocidas como SS. Reconocido por su eficiencia, Eichmann fue nombrado responsable de los asuntos judíos, con el objetivo de expulsarlos del territorio ocupado por la Alemania nazi. En un principio, los planes eran trasladar a los judíos a campos de concentración para luego deportarlos. Pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y a medida que el Tercer Reich pasó a controlar una mayor población judía en Europa, la idea de una deportación masiva quedó descartada. Así, llegamos a la conferencia de Wannsee en enero de 1942. Allí se fraguó la llamada solución final a la cuestión judía, es decir, el exterminio en masa de millones de judíos en toda Europa, una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y entre los altos cargos de la jerarquía nazi que participaron de esta conferencia estaba Eichmann. Su rol, que fue de suma importancia en la logística y ejecución de este plan, fue señalado durante los juicios de Nuremberg en 1946. En el juicio, Eichmann fue identificado por dos oficiales nazis como uno de los principales responsables de la solución final. Tanto Wisliceni como Hoss lo señalan a Eichmann como la mayor figura o como una de las principales. Eichmann lo fue, en el caso de la Shoah, lo fue. Tuvo una proactividad a la hora de exterminar a la mayor cantidad de judíos en la menor cantidad de tiempo. Pero para ese entonces, Eichmann había logrado escaparse y no estaba en Nuremberg para defenderse. Y es aquí donde tenemos que hablar de las llamadas Ratlines. Después de la caída de Hitler en 1945, Eichmann y muchos jerarcas nazis lograron huir de los aliados mediante unas rutas de escape, conocidas como Ratlines o rutas de ratas en español. Estos trayectos contaron con el apoyo de ex miembros de las SS y de las fuerzas de inteligencia de varios países, pero también tuvieron una colaboración clave desde dentro de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja. Existían múltiples rutas, pero la llamada Ruta Vaticana fue la más utilizada por los nazis. En su libro Ratlines, los autores Mark Arons y John Loftus sostienen que un personaje central para la organización de esta ruta fue el obispo austriaco Alois Udall. Desde el Vaticano, Udall permitió la fuga de varios de los prófugos de más alto perfil del nazismo en un proceso en el que recibían nuevas identidades para poder viajar. Es así como Eichmann llega a Argentina en 1950 con el nombre de Ricardo Clement, con un salvoconducto del Comité Internacional de la Cruz Roja emitido en Italia. ¿Y por qué Argentina? El periodista Uki Goni, uno de los que más ha investigado la llegada de criminales nazis a este país, asegura en su libro La auténtica Odessa que ya desde 1943 había un acuerdo secreto entre las SS y el Servicio Secreto de Inteligencia de Argentina. Y en este libro, Goni agrega que, terminada la guerra, algunos funcionarios argentinos mantuvieron ese vínculo de cooperación durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Eichmann vivió 10 años en Argentina, hasta que un encuentro fortuito cambió su suerte. El ex oficial nazi había logrado traer a su familia de Austria. Y si bien él seguía usando documentos con el nombre de Ricardo Clement, su hijo mayor Klaus mantuvo el apellido. Y este detalle sería definitorio, pues sería el encuentro casual de Klaus Eichmann con Silvia Hermann, hija de un sobreviviente del campo de Dachau,
el que terminaría revelando el paradero de su padre. Así lo cuenta su sobrina Liliana Germán. Mi tía Silvia vivía a mediados de los 50, 54, en Olivos, ¿sí? En un barrio de Buenos Aires, y mirando ciclos de cine alemán, conoce a los hijos de Eichmann. Luego ellos van a arman un pequeño baile y Silvia va a invitar con las amigas a los hermanos Eichmann. Y bueno, Silvia golpea la puerta y la atiende el papá. Y ella le pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy el papá. ¿Y su nombre cuál es? Yo soy Adolf Eichmann, le dice. El padre de Silvia, Lothar Germann, había perdido la vista por las torturas en el campo de concentración. Él perdió toda su familia en los campos de exterminio. Él tenía que hacer algo, no se podía quedar con las manos cruzadas. Cuando supo el nombre de su vecino, Lothar Germann investigó y denunció la presencia de Eichmann a distintas autoridades. Entre ellas, el fiscal alemán Fritz Bauer, quien decidió contactar al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, en 1957. Fritz Bauer, the prosecutor in charge, he didn't trust the German authorities because there were so many places where still people who had been involved in the Nazi regime. That was why he contacted the Mossad and he trusted them more than his German agencies. Pero la misión de la captura de Eichmann no sería sencilla. Desde el primer momento se descartó la posibilidad de pedir su extradición, como había hecho previamente Alemania en el caso del médico nazi Josef Mengele. Antes de que pudiera ser detenido, Mengele había logrado huir a Paraguay. Fue así que en 1960 se formó un equipo especial del Mossad con el objetivo de secuestrar a Eichmann. La misión se llevó a cabo con éxito y Adolf Eichmann fue raptado a pocos metros de su casa en San Fernando el 11 de mayo de 1960. Y el 23 de mayo, el primer ministro israelí David Ben-Gurión sacudió al mundo con la noticia de que el ex oficial nazi se encontraba en territorio israelí. Eichmann finalmente tuvo que enfrentar a la justicia y el 31 de mayo fue ejecutado en la horca tras ser condenado por crímenes contra la humanidad. Estaremos leyendo los comentarios que dejen aquí abajo. Y si te interesan los temas históricos, te invito a que chequees nuestra playlist de historia en nuestro canal de YouTube. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!